Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes aquí en México. Saluditos a todos, donde se encuentren, en cualquier lado, en cualquier país que se encuentren. El día de hoy estoy grabando aquí en el Rancho Los Pocitos, en una casa donde nació Pedro Rodríguez Vargas, jalisciense, soy cuquío. Aquí fue en la casita donde nací. Y por eso les voy a contar la historia, que es una casita muy antigua ya. Este rancho Los Pocitos es municipio de Cuquío, Jalisco. Es un rancho muy antiguo, es una reliquia de Cuquío, la verdad que pues muchos no conocen la historia de aquí de este rancho, pero tiene su historia. ¿Por qué? Porque aquí vivía el hacendado, o sería el dueño, el patrón de todo este, del todo el plan, desde aquí hasta por allá, hasta San Juan del Monte, un pueblito que se llama San Juan del Monte, aquí del municipio de Cuquío, Jalisco también. Entonces, pues él era el mandamás de aquí de este rancho, Rancho Los Pocitos. Más adelantito les voy a mostrar la hacienda donde él vivía, donde él tenía por ahí ya tiempo que vivía allí, también ahí tenía su familia. Y entonces, pues después pues, fueron viviendo más personas ahí, y mis abuelitos y muchos más. Pero este rancho tiene más de 200 años de existencia y las casas son de adobe, como ven, ahí clásicas. Y aquí les voy a mostrar donde yo nací. Yo soy originario de aquí, de este rancho, de esta casita, como ustedes la están viendo ahí. Es una casita de adobe, era una casita chica. Aquí es donde mis papás, cuando se casaron ellos, pues se vinieron a vivir aquí. Ya cuando vinieron a vivir aquí, pues no estaba habitada porque estaba abandonada. Entonces, pues ellos la arreglaron un poquito para vivir aquí, hacer familia, una familia grande que somos nosotros, que por allá están en Estados Unidos algunos, otros aquí en México, en Colima. Entonces les mando un saludito a todos, mi familia, a todos mis hermanos, todos mis familiares. Y les voy a contar aquí cómo era esta casita, este lugar, lo que significaba cada lugar. A este lado, para acá, para este lado, aquí donde está esta, por ahí está, creo, un manzano, ahí un tazo de nopalito. Era una huerta que tenía manzanas, duraznos, granadas, mísperos, tenía naranjos, limas, guayabas, de todo tenía aquí. La verdad, pues no batallábamos, por fruta no batallábamos, porque pues aquí había mucho que comer, frutita natural. En aquellos tiempos, te estoy hablando de hace 35 años por ahí, como 35 años, casi 40 años, que está aquí abandonada esta casita. Y entonces por acá, por este lado, aquí había como un chiquero para unos puercos. Entonces aquí, unos cerditos se podría decir. Entonces aquí tenían el chiquero por aquí, sabadero se decía. Y pues teníamos ahí para pasarla. Y aquí en este cuartito de aquí, que tiene por ahí una viga ahí de atravesada, ahí en la puerta, era la cocina. Aquí era la cocina, donde cocinaba. Ahí está, donde está todavía el pretil. Ahorita les voy a mostrar que todavía está humeada ahí la pared. Aquí era la cocina. Y como que no vivió nadie más que nosotros aquí, desde cuando se dejó de habitar esta casa. Y ahí está, ahí es donde estaba el jugón, ahí en la esquina, recuerdo bien. Yo tenía como 6, 7 años, yo creo, cuando nos fuimos de aquí. Entonces estaba todavía muy chico. Y ahí estaba la cocina. Aquí, como ven, las vigas eran de madera, como de ocote, son como de esas de ocote, esas antiguas. Aquí era donde comíamos, donde cenábamos, donde almorzábamos. La verdad, qué bonitos recuerdos. Y ojalá y les guste este bonito video que os voy a enseñar. En este lado, aquí era una pieza, la pieza de mis papás. Aquí era donde dormían ellos. Y a veces dormíamos todos ahí también. Y también la puerta ahí está, de madera, una puerta de madera que pues es muy 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 viejita, la verdad. Queda la mitad, por ahí está otro pedazo tirado abajo, queda la mitad, pero tiene más de 50 años esa puerta, fácil tiene más de 50 años ahí. Y ya está todo caído ahí, ya todo se cayó, pero aquí era el cuarto de mis papás. Y aquí es donde dormíamos todos, nos poníamos a ver la televisión. En aquellos tiempos, pues la televisión le poníamos una pila de esas de camioneta de batería, una batería, y con eso mirábamos la televisión en aquellos tiempos. La casa, como ven, puro adobe,
puro adobe. Todo aquí es de adobe. Todo este rancho es de adobe. Entonces tiene más de 200 años este lugar. Allá, a aquel lado, se ve una troja. Esa troja, ya cuando nosotros, desde que me acuerdo yo, ya estaba. Ya estaba así. No estaba caída, todavía estaba tapada arriba el techo. La puerta estaba más o menos también. Entonces también, esa troja pues tiene mucho tiempo. Esa troja la usaban para meter trigo. Antes, muy antes. Estoy hablando hace más de, yo creo más de 100 años, 120 años. Aquí metían trigo. Todo esto la llenaban de trigo, toda esta troja. Grande, está larga hasta allá. Puro adobe también. Ya se cayó también todo el techo y todo. Ahí está un pedazo de viga ahí todavía. Entonces aquí, esta troja la llenaban de trigo. Muy antes, ya después, aquí le echaban maíz. Maíz, rastrojo y todo lo que de pastura para el ganado y todo eso, lo llenaban aquí. Pues como les digo, ahí está la pared, bien ancha. Sí, como medio metro de ancha. Como ven, es muy antigua. Es de adobe todo, la verdad. Entonces, pues quise venir aquí para contarles que aquí fue donde, en el lugar donde nací, Pedro Rodríguez Vargas. Hoy me conocen en mi canal como Jalisciense Soy Cuquillo, que por ahí les voy a subir este video allí en mi canal para que vean qué bonito este rancho. Es una reliquia de Cuquillo, la verdad, que muchos no saben la historia. Y ahorita les voy a contar la historia de la hacienda y todo eso. Allá va la barda, que vaya para la puro adobe también, vaya para la hacienda, que ahorita voy a ir allá y les voy a contar la historia de la hacienda. Como ven, de aquí, de este lugar, se ve bien bonito para allá, para el plan, todo eso del plan para allá, para Cuquillo. Y se miraba puro trigo en aquellos tiempos, puro trigo, hasta allá, hasta San Juan del Monte, casi hasta Tlahuacán del río, puro trigo. Entonces, pues, aquí este lugar, mucha gente viene porque le gusta las reliquias de los pueblos, a tomarse fotos, a subir videos, todo eso, pero no saben realmente la historia, porque pues nunca ha sido contada. Entonces, desde que yo me acuerdo, pues así era. Ahí donde yo nací, esa casa antes, anteriormente, era de los capataz, de aquí de esta troja, de aquí donde los trabajadores llegaban, y allí comían, allí hacían ahí les hacían sus comidas, sus almuerzos, sus comidas, porque antes aquí pues se trabajaba de sol a sol, como dicen, desde que salía el sol hasta que se metía el sol, y todavía venían aquí a la troja a descargar la pastura o lo que traían, venían, la descargaban aquí lo metían, que es una troja muy grande, la verdad. Tenía arriba, o ahí donde está la viga para arriba, todavía tenía otro espacio, que arriba creo que metían también algo más, no sé qué metían allá arriba, pero metían algo más allá arriba. Ahí está la viga, donde está la viga, ahí para arriba todavía tenía como otro espacio que metían cosas arriba. Entonces, pues, esta historia es muy bonita. ¿Por qué? Porque este pueblo de Cuquillo tiene muchas haciendas, pero muchos no conocen la historia, y yo, Jalisciense Soy Cuquillo, se la estoy mostrando ahí para que vean que tiene Cuquillo mucha historia. Ahí está un pedazo de viga, de esas que se cayó también de allá arriba, parece como de ocote. Imagínense lo que tiene ese pedazo de viga. Entonces, la puerta, ya aquí ya como que ya se está cayendo, ya la reforzaron ahí con otro ladrillito ya más nuevecito, porque lo demás pues era de puro adobe. Ahí está, puro adobe. Entonces ahí está la casita donde nació Pedro Rodríguez Vargas, hoy día conocido como Jalisciense Soy Cuquillo, que me dedico allá a grabar videos, de todo tipo de videos, subirlos a mi canal, ¿verdad? Para que los conozca mi gente de aquí de México, mi gente de allá de Estados Unidos, los paisanos, los hijos ausentes de Cuquillo, de su ranchería, vean el lugar de origen. Como les digo, siempre he dicho, yo vengo de una familia humilde, de un rancho humilde, que aquí este rancho anteriormente pues era un rancho grande. Había como 12 familias, 12 casitas que vivían aquí. Entonces se hacían bonitas las fiestas aquí en este rancho, porque había bastante gente. Como 11 familias había, 11 casitas habitadas, 12 por ahí, no me equivoco.
pero se hacían bonitas las fiestas, hacían una fiesta de un cumpleaños o algo, y venía toda la gente, porque casi éramos pura familia, la verdad, casi éramos pura familia, y se juntaban, nos reuníamos toda la gente aquí, en este lugar, en este lugar de aquí de Los Pocitos. Pues ahí está, ya les mostré un poquito de mi historia, de mi lugar de origen, de mi casita donde nací, de la casita donde nací, pues ya aquí ya son nuevos dueños. Entonces, pues, lo que es la tradición, lo que es la antigüedad de aquí del pueblo de Cuquío, de este rancho Los Pocitos, que nadie conoce la historia, la verdad, casi nadie. Como les digo, ahí fue donde nací, en esta casita. Ahí está la cocina, ahí está el cuarto. Acá está otro cuarto que ya se cayó también. Y allá está otra casita donde vivía otra familia. Por ahí no recuerdo los nombres, pero ahí vivía otra familia. Ese árbol que está ahí, ya también tiene más de 50 años aquí. Aquel también ya se está secando. También ya tiene más de 50 años. Pues ya se está secando. Y todo esto era un corralito aquí. Allí había una placita donde metían becerros ahí cuando ordeñaban las vaquitas para la leche. Y todo eso. Entonces, pues, como les digo, aquí este lugar, el mero patrón, el mero mandamás, era dueño de casi todo el plan y se sembraba puro trigo. Y él tenía más de 4 mujeres para él, que serían cuatro esposas, sería. Entonces, pues, tiene su historia. Y pues ahí les dejo este video, y nos vemos más adelantito. Y recuerden, estoy como Geliente, soy Cuquío. ¿Para qué? Activen la campanita, pongan el like si les gustó el video. Nos vemos más adelantito para seguirles mostrando más de este rancho Los Pocitos.